casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Voy tranquilo la colina de la vida. Porque tu padre era, creo que un ser humano diferente, que trató de hacer todo lo mejor en la vida, tanto profesional como ser humano, como padre. Siempre nos quería dar lo mejor de sus enseñanzas. Decía, mientras no nos falte la comida y la educación, es suficiente. Le gustaba no estar triste, no demostrar, tal vez en los momentos que estaba cansado, no demostrar ese cansancio. Siempre le gustaba demostrar alegría, demostrar esa sonrisa. Le gustaba muchísimo la cocina, ¿no? Me acuerdo una cosa de mi papi, es que siempre me tenía comprado el yogur que a mí me gustaba, entonces era como un afecto especial de él, así. Él era una persona muy apegada a su familia, en donde él estaba siempre junto con su esposa, Leticia Quintero, en donde él luchaba junto a ella con sus ideales, ¿no? Yo creo que lo que tenemos en común los dos, o que teníamos en común los dos, es eso de las ironías, así, los chistes irónicos, bastante como burlarnos de las desgracias del resto, pero para hacerlas más felices, no sé, el humor me gustaba, y eso yo creo que tengo en común con él bastante. Fue un gran analista, un gran soñador, un gran visionista, y decía, bueno, hay que luchar por las clases sociales y hay que luchar por las personas, las comunidades, hay que trabajar con ellos. Me acuerdo también que llamaba bastante a la Radio Ondas de Azuayas, a Radio Cuenca, para dar sus opiniones, sus criterios de lo que está pasando en el mundo. Entonces le invitaban, que uno le apoyaba escuchándole. Con tus recuerdos y con tu lucha para que todo siga sobreviviendo y nosotros podamos dar lo mejor. Para que todos estemos siempre contigo, en el corazón te llevamos. Gracias, papito. Amo su recuerdo y amo su existencia. A ver, Beto. Beto fue mi compañero de estudios. Fue el primer graduado de nuestra promoción. Fue el primero que ingresó como profesor. Fue el primero que se salió de Cuenca para regresar también. Y fue el primer director de acordes. O sea, Beto ha sido primero en algunas partes que hemos compartido de nuestra vida. Y Beto, lamentablemente, también fue el primero que se fue. Eso duele mucho, pero hasta en su último acto fue el primero. Y eso lo quiero relevar con alegría. Y él conmigo empujábamos acordes hacia cosas que en la mente de nuestro coordinador belga todavía eran muy prematuras, como la práctica estudiantil, la relación con las comunidades. Beto era un caminante. Con él caminamos por cuestiones de la universidad y de fuera de la universidad. Creo que juntos anduvimos una tercera parte del país. Yo conocí a Beto en una cantidad de facetas, pero una muy especial en la que estuvimos especialmente juntos fue cuando recibió un diagnóstico de un tumor grave intratorácico que le estaba presionando el esófago y que no le dejaba deglutir. Lo cierto es que fui a acompañar a Alberto en esa intervención y lo que fue especialmente importante para mí es ver la entereza, la serenidad, la seguridad que tenía Alberto de salir bien de este, que era un problema realmente serio, ¿no? Que podía ser un problema realmente serio, porque tuvieron que abrirle el tórax y al final se encontró que era un tumor benigno y no tuvo mayor problema, pero lo resaltante es recordar la figura del Beto, su actitud frente a la vida,
el enfrentar una dificultad con una solvencia muy grande, pues creo que ese capítulo de la vida del Beto a mí me confirmó que estaba frente a un ser humano muy especial. Bueno, el Beto es porque todavía siento que vive en nosotros, en los estudiantes, un ser humano único. Era uno de los profesores, de los pocos profesores que nos trataba a los estudiantes como seres humanos. O sea, nunca era tu estudiante, tu señorita, sino siempre era por nuestros nombres. Y cuando estaba en clases, él se bajaba, o sea, utilizaba un vocabulario que llegaba a nosotros. Y más que todo, el Beto fue, para mí personalmente, aquella persona que me motivó a pensar que en la carrera no es solo la teoría, sino también es la práctica y el involucramiento con la comunidad. Él fue quien, recuerdo que entre uno de los profesores nos retó, nos dijo, o sea, lo que era rarísimo, que el Beto alzara la voz, era: chicos, despiértense, ¿qué están haciendo de su vida? ¿Por qué no van, buscan organizaciones, ONGs que quieran de su participación? Ustedes van a aprender y aparte van a poner en práctica. Yo creo que el Beto es un auténtico, sigue siendo un auténtico ser humano que actúa, digamos, desde su práctica, desde la parte de aquí, lo llevaba acá. Yo creo que el Beto es un gran ser humano. Bueno, al Beto lo hemos conocido aquí en la parroquia como un compañero más que quería dar la mano y nos dio la mano en muchas oportunidades, sea como amigo, como compañero. Él participó una y otra vez en nuestra pastoral, tanto parroquial como a nivel de la ciudad, para ayudar a hacer análisis de la realidad, para darnos puntos de vista. No había fiesta, ni grande ni pequeña, donde él, por lo menos algún ratito, estuvo presente, nos acompañó, conversó y, como he dicho, como un compañero más de alguien que estaba interesado en que en la parroquia se moviera algo. En una de esas fiestitas, ¿no?, en una de esas fiestitas de la parroquia, una noche cuando inauguramos un pequeño local que antes era una bodega y ahora es centro de documentación, habíamos pedido a los que estaban presentes aquella vez que pongan alguna cosita en una agenda, algún pensamiento. Y él puso exactamente este texto en el día 31 de octubre y escribió: dicen que hoy es noche de brujas, pero no es así, puesto que en 1950, en el puerto principal del Ecuador, nació alguien que siempre tiene vocación de servicio a los demás, especialmente los más necesitados. Beto. El amigo Beto, que le conocí hace muchos años en el campo de las lides políticas, compartíamos tendencias de izquierda, más el acercamiento más profundo se dio al compartir unos sueños de los amigos de la caravana Arco Iris, que recorrían el mundo haciendo una investigación de todas las culturas y las manifestaciones de vivir en comunidad. Con Beto 2 años trabajamos en la Asociación de Profesores, pero igual conversábamos siempre sus historias y las anécdotas que ocurrían, por ejemplo, con las etnias en el Oriente, porque Beto estuvo participando en la formación de la Universidad Amazónica. Y entonces también esos rasgos culturales eran motivo de nuestras tertulias, pero en el fondo lo que buscábamos es, en el medio de esta sociedad de consumo, cómo establecer nexos de comunidad para romper los apegos. Es decir, que no debía ser ni el automóvil, ni el objeto suntuario, ni la comida chatarra lo que nos convoque a trabajar y a vivir. Yo creo que cuando le vino el fallecimiento, él justamente se encontraba trabajando con los campesinos. Él tenía un amor a la naturaleza, a la cultura ancestral, y no solo del Ecuador. Pensaba de que las culturas, como habíamos compartido con los hermanos mayas de México, eran opción. El Beto trabajaba arduamente en el campo. Uno de los principales objetivos para él era sacar adelante a la gente. Pero para hacer eso, no era el típico proyectista de un escritorio.
era la gente que cogía sus botas y se metía en el fango con la gente. Y luchaba y se confrontaba con la realidad social y les hacía políticos a la gente, les hacía sacudir hasta que la gente reaccionara, y la mayor satisfacción para él era esa, que la gente reaccione y ver que la gente lucha y sale adelante. No le importaba incluso trabajar sin sueldo. Como alguna vez le dijo a una campesina, le dijo: mi alma va a regresar de tan cansada que va a estar de recoger tantos pasos, porque he recorrido todo el Ecuador con la gente del campo, en el oriente con su licenciatura de interculturalidad, con nosotros de Sejepaute, y fue el mejor ejemplo y un gran maestro. Cuando él falleció fue un golpe bien duro para todos nosotros en Acorres, pero fue un enorme vacío para nuestro trabajo, y ese espíritu que quedó en nosotros del Beto hizo que salgamos adelante con un montón de cosas, así se gaste más dinero, así se vaya por encima de cualquiera, faltando el respeto a las mismas autoridades de Sejepaute, pero que las comunidades saquen todo lo que ellos valían. A Beto tuve el gusto de conocerle en varios espacios de la vida cotidiana. Fuimos compañeros en la militancia política, compartimos espacios en el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, ahí durante la década de los años 80. Yo tuve la oportunidad de ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Beto fue en ese tiempo, me parece, director de la Escuela de Sociología, pero siendo no director fue el puntal de mi gestión en la dirección de la facultad, lo cual me llevó a tener una relación mucho más dinámica, mucho más cercana. En el plano personal, con Beto también participamos muchas horas de ocio, como suelo decir con mis estudiantes, es decir, de los espacios donde compartíamos reflexiones junto a una cerveza, junto a unas copas, donde además lo que yo puedo destacar entre muchos de los pasajes de Beto es su conocimiento tan profundo de las relaciones y de las personas que viven en Cuenca, es decir, a quién no conocía el Beto, de quién no era amigo el Beto. Esto permitía tener una relación de comunicación con muchos sectores de la sociedad, ya que Beto tenía precisamente ese don de, además de ser un buen conversador de los temas de la política y de los temas de la vida académica, era también un entusiasta conocedor de la vida cotidiana y de las posiciones de las personas. Nos amamos mucho. Cuando nos juntamos fue una cosa tan linda, tan hermosa. Fue una situación muy linda la de encontrarnos. Y luego la de compartir por toda la vida. Todas las cosas lo compartíamos, estábamos siempre juntos con mucho cariño. En las diversas facetas de la vida, la vida hogareña, compartimos mucho la crianza de nuestros hijos, el amor que a los dos nos unía, y en la vida académica igualmente lo hacíamos juntos. Él siempre consultaba conmigo todo lo que estaba haciendo, él me compartía todas esas enseñanzas y esas sabidurías y esas creatividades que poco a poco íbamos juntos haciendo. Sobre todo, y lo que me basa a todas las, creo yo, las situaciones, es el amor revolucionario y profundo que nos tenía. Es algo inexplicable que ahora lo extraño muchísimo, pero al mismo tiempo lo siento muy cerca de mí. Para él la felicidad más grande es que la sociedad era la sociedad más justa, más humana. Que nosotros también seamos unas personas que contribuyamos mucho a salir adelante en todas las situaciones de la vida y con toda la sociedad. Yo creo que en nosotros se cumplió, compartir es el secreto de vivir, y lo hicimos con mucho amor, con infinito amor revolucionario. Y eso es lo que siempre nos ha unido y lo que siempre perdurará para mí por toda la vida. Creo que es una lección de vida que Beto me dejó, el ser muy leal, el amarme infinitamente.
infinitamente el estar conmigo en todos los momentos de la vida, el compartir también en nuestros trabajos comunitarios, en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la cultura, en la identidad, el estar viendo la vida de un modo diferente. Esa es la lección que Beto nos deja, de amar profundamente todo lo que hacemos y todo lo que tengamos que la pasión, poner pasión en todo lo que hacemos, poner mucho amor y poner muchísima creatividad, viendo que el mundo tiene que ser diferente, más humano, más solidario, más, y con muchísimo, muchísimo amor. Si no estoy, quiero que sepas que te quiero, así vengo, corazón de marinero, y cada vez que escuches a alguien hablar de mí, sepas por qué me fui.